Colombia, buenas tardes a los honorables compañeros de la Corporación Consejo Municipal de Tabio. Extender de igual manera el cordial saludo a los secretarios que nos acompañan el día de hoy en esta segunda sesión de socialización del proyecto número 019. Extender también 018 y 019 su primera socialización. Extender de igual manera el saludo a nuestro equipo técnico que nos apoya aquí en el Consejo Municipal y por supuesto a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Siendo las 6 y 17, damos inicio a esta sesión ordinaria programada para el día de hoy. Señorita secretaria, y a todos los presentes, con el llamado a lista, por favor. Beltrán Hernández Luis Francisco. Borrego Alarcón Jairo. Presente. Camacho Jurado María Esperanza. Presente. Camacho Sánchez Luis Fernando. García Correa Henry. Presente. Garzón Guzmán Gustavo Adolfo. Presente. González Eligio Rolando Alberto. Guaje Forero Luis Miguel. Presente. Gutiérrez Martínez Ángel Arturo. Presente. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Presente. Rodríguez Díaz Francisco. Rodríguez Munevar Juan Pablo. ¿La lista? Rojas Pérez Jenny Paola. Presente. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio con 8 concejales presentes. Muy bien, muchísimas gracias. Damos a conocer el orden del día propuesto para el día de hoy. Orden del día, noviembre 17 de 2022. Sesión ordinaria. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, himno del municipio de Tabio. Cuarto, continuación, socialización proyecto de acuerdo número 018 de 2022, por medio del cual se expide el presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos del municipio de Tabio, correspondiente a la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, y se dictan otras disposiciones. Quinto, socialización proyecto de acuerdo número 019 de 2022, por medio del cual se modifica el acuerdo municipal número 008 de 2021. Se adicionan recursos de excedentes de recursos propios y se dictan otras disposiciones. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Muchas gracias. Se somete a consideración el orden del día propuesto para hoy. Sigue en consideración el orden del día propuesto para hoy. ¿Aprueban los honorables concejales el orden del día? Se aprueba con 8 votos de los 8 concejales presentes el orden del día. Siguiente punto, por favor. Tercero, himno del municipio de Tabio. Siguiente punto, por favor. Cuarto,
Continuación, socialización proyecto de acuerdo número 018 de 2022, por medio del cual se expide el presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos del municipio de Tabio, correspondiente a la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2023, y se dictan otras disposiciones. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a nuestro secretario de Hacienda, el doctor Jairo, al señor alcalde que se encuentra presente, a nuestra secretaria de gobierno que también se encuentra presente y a nuestro secretario de planeación, ingeniero Carlos, que también se encuentra presente, extenderles nuevamente el saludo y comentarle a la comunidad que nos ve que el día de ayer, en horas de la noche en sesión permanente, quedamos faltándonos un eje para la socialización de este proyecto de acuerdo número 018 del 2022, que habla del presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos del municipio de Tabio para la vigencia 2023. Entonces, terminaríamos hoy ese eje que nos hace falta, revisaríamos ya esta socialización e iniciaríamos con la socialización del proyecto 019 de 2022. Doctor Jairo, tiene el uso de la palabra para hacer continuación de la exposición. Gracias, presidente. Con las buenas noches, un saludo muy especial a la mesa directiva, a los honorables concejales que nos acompañan en el recinto, saludar a nuestro alcalde, a mis compañeros de trabajo, un saludo a la señorita Lady, a la señora Margarita y a Jorge, y a las demás personas que nos siguen a esta hora a través de las redes sociales y a la comunidad en general. Bueno, presidente, pues ya habíamos socializado ya la mayor parte de los sectores y nos resta únicamente por socializar el sector número 45, que pues en el nuevo clasificador se llama gobierno territorial. Básicamente pues es un sector que comprende varias secretarías, en especial pues está la Secretaría de Gobierno, también está la Secretaría de Planeación, hay un rubro que va con la Secretaría de Infraestructura y unos rubros que competen a la Secretaría de General y a la Secretaría de Hacienda en este sector. Para la vigencia 2023, pues va, este sector tiene una asignación presupuestal de 1.296.974.000 pesos. Los cuales están distribuidos en las siguientes metas del plan de desarrollo. Una meta que se llama adquisición de alarmas, tenemos una apropiación inicial de 500.000 pesos, rubro aperturado para pues en determinado momento revisar incorporación de recursos. Tenemos la meta de adquisición y mantenimiento de cámaras de seguridad, 15 millones. Tenemos la meta de sistema de monitoreo de las cámaras de seguridad, 3 millones. Tenemos la meta de adquisición y de equipos y vehículos para la Policía Nacional, 500.000 pesos. Tenemos la meta para adaptar y dotar la sala de reflexión, 5 millones de pesos. Tenemos la meta para el seguimiento de proyectos de infraestructura, 100 millones de pesos. Tenemos la meta de mantenimiento de los bienes asignados a la Policía Nacional y los diferentes organismos de seguridad, 18 millones. Otra vez. Se cayó el internet. La cámara con sistema no tiene. Se cayó la de sistemas. ¿Voy a esta? La seguimos. Se cayó la de sistemas. No. Y esta de consejo todavía tienes. ¿Quién será? Porque tiene completa la...
¿Ya? Bueno, seguimos aquí ya por... bueno, teníamos los bienes mantenimiento de los bienes asignados a la Policía Nacional y a los demás organismos de seguridad, 18 millones de pesos. Tenemos la meta de fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal, 10 millones. Una meta de rendición de cuentas, 10 millones de pesos. Tenemos la meta fortalecimiento de la Comisaría de Familia, 7 millones de pesos. También en este sector, presidente, tenemos dos nóminas que van por inversión, que es la nómina correspondiente a la Comisaría de Familia, que para la vigencia 2023 tiene una proyección de 269.973.000 pesos. Tenemos un programa de fortalecimiento a la Inspección de Policía, 41 millones de pesos. Tenemos igualmente el pago de la nómina, lo que tiene que ver con la Inspección de Policía, la cual tiene un valor presupuestado para la vigencia 2023 de 64.279.000. Igualmente tenemos una meta que es programa de cultura ciudadana y convivencia y respeto al código de policía, 30.100.000. Tenemos la meta frentes de seguridad con una asignación de 56.780.000 pesos para la vigencia 2023. Otra meta que corresponde al convenio INPEC, 12.500.000. La meta del programa de auxiliares bachilleres, 18 millones de pesos. Y en este mismo sector está la meta que corresponde a gestión del riesgo, que era lo que hablábamos en la sesión anterior, que es un porcentaje de los ingresos corrientes y cuyo valor para la vigencia 2023... digamos aquí maneja también todo el tema de para la vigencia 2023 está presupuestado en 118.254.000. Adicionalmente también dentro de este gobierno territorial está el apoyo a Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil con un presupuesto de 157.935.000 pesos. También tenemos unas metas que ya van con la Secretaría de Planeación, que es la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, MIPG, con una asignación de 20 millones de pesos. Tenemos una meta que es el fortalecimiento del programa de urbanismo con 60 millones para la próxima vigencia. Tenemos la meta de revisión del esquema de ordenamiento territorial, pues se dejó con una apropiación de 18 millones. Tenemos la meta de estratificación urbana y rural con una asignación de recursos de 20 millones. Tenemos una meta que se llama fortalecimiento de los procesos administrativos, presupuestales, financieros, legales, contables con una apropiación de 198 millones. Tenemos una meta de capacitación a funcionarios, 5 millones de apropiación. Y tenemos una meta que se llama fortalecimiento institucional, oficina de planeación, con una partida presupuestal de 38.153.000 pesos. Entonces, digamos que estos son los recursos que tienen que ver con el sector 45, gobierno territorial. Entonces, pues no sé si algunos compañeros querrán reforzar en este sentido sus metas. ¿O habrá algunas preguntas? Si hay algunas preguntas respecto a este sector. Nuestra secretaria de gobierno, si quiere. ¿No? Entonces, no sé si los honorables concejales, pues,
si tienen inquietudes, para ya que estamos aquí los secretarios competentes, darles la respectiva ilustración de cada, muy bien, de cada meta. Doctor Jairo, muchísimas gracias. Entonces le daremos el uso de la palabra a los honorables concejales para hablar de este eje que se nos ha expuesto. Entonces le damos el uso de la palabra a la concejala Esperanza Camacho. Gracias, señor presidente. Cordial saludo para mis compañeros concejales, saludo al señor alcalde y sus secretarios y al equipo de trabajo del consejo y a las personas que se encuentran en la virtualidad. Escuchaba, secretario, que decía que tenía adquisición de alarmas y de cámaras. Mi pregunta es, ¿el presupuesto asignado va a dar para la necesidad que hay en este momento debido a la inseguridad que se viene presentando en nuestro municipio para poder reforzar y que en lo que es en el Pensil sé que no hay alarmas? Entonces me gustaría escuchar a la secretaria en dónde piensan llevar las alarmas y el tema de cámaras. Como es bien sabido que tenemos varias cámaras en el municipio, también cuáles son las que están sirviendo en realidad y si se va a invertir en más cámaras, que si van a prestar un servicio o no, porque qué hacemos regando cámaras por todo el municipio y llega un momento que roban a alguien y van a mirar las cámaras y no hay la grabación, no hay el apoyo para la persona a quien acaban de robar. Entonces, sí me gustaría saber eso, secretario, a quien le corresponda darme la información, le agradecería. Bueno, gracias, mi concejal Esperanza. Digamos que inicialmente hay unos, lo que decimos presupuestalmente, dejamos estos rubros abiertos, el de adquisición de alarmas y el de adquisición y mantenimiento de cámaras. Lo importante es comentarle que en este momento están dos procesos contractuales, uno para la adquisición de alarmas y otro para el tema de adquisición de cámaras de seguridad, entonces, y mantenimiento. Entonces, digamos, estos procesos, en dado caso de que no se alcancen a lograr su total proceso contractual en la vigencia, pues digamos ya queda el rubro listo para en determinado momento adicionar los procesos o los recursos del balance, cualquiera de las circunstancias que se puedan presentar. Pero aquí ya nuestra secretaria le va a ilustrar más el tema en qué van estos procesos y básicamente para qué, cuál es su destinación y cómo va a ser su procedimiento en cuanto a el servicio que estas puedan prestar para la comunidad. Muy buenas noches para todos. Bueno, frente a la consulta de la concejal Esperanza, informarle que este año ya se está adelantando el proceso de adquisición de alarmas comunitarias para cada Junta de Acción Comunal. El proceso ya se encuentra adelantando, entonces pues la idea es ya este año adquirirlas y pues ya para el próximo año lo que tenemos que hacer es un tema de mantenimientos de alarmas que no va a necesitar el mismo recurso por el cual se adquirieron. Entonces, y no se requiere a los primeros meses del año, entonces se puede ir revisando para el segundo semestre del año. Y frente al tema de las cámaras de seguridad, se desarrolla de la misma manera, estamos adelantando son los procesos de mantenimiento de las cámaras que actualmente tenemos. Sí, señora. Ah, bueno, secretaria, pues ya la escucho que se dejan apropiados unos pequeños recursos y la idea es durante el año fortalecer o gestionar para poder dar cubrimiento a todos los sectores, que el tema de alarmas es muy bueno, lo digo con propiedad porque en el sector de donde yo vivo tenemos 10 alarmas y a cualquier momento que se presente algo, cualquier habitante dispara su alarma y toda la comunidad sale y entonces nomás los ladrones, si hay por ahí pues se dispersan. Entonces sí le agradezco que se tenga muy en cuenta poder cubrir a todos los sectores. Gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. En el uso de la palabra, el concejal Arturo Gutiérrez. Gracias, presidente. Muy buenas noches, compañeros concejales, señor alcalde, esta secretaria, doctora Jairo y todas sus acompañantes, doctora Jennifer. Y yo, una de mis preguntas, doctor Jairo, es, ¿esos 41 millones que sacan para la policía es para combustible? ¿Y los 67 millones es por alimentación? Concejal,
Pues nosotros tenemos los 41 millones que hablamos de inspección de policía. Deme un segundito, ya lo busco acá. Listo, es para el programa de fortalecimiento de la inspección de policía. Esos 41 millones de pesos se tienen proyectados para el apoyo jurídico de la inspección de policía, para el apoyo de un arquitecto para infracciones urbanísticas y la contratación del técnico vial. Frente a lo que su merced me habla de contrato de combustible, ese rubro se llama mantenimiento de los bienes asignados a la Policía Nacional. Hay 18 millones de pesos para el contrato de combustible. Gracias. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Alguien más desea intervenir? Concejal Mauricio Ochoa, tiene uso la palabra. Buenas noches para todos. Gracias, presidente. Doctor Jairito, una pregunta. Es que pues nosotros no escuché yo que le hayamos hecho un reconocimiento a la Defensa Civil y en el torbellino, ¿no? Y ellos metiéndole el cuerpo ahí a todo tiro. Y el rubro que tienen ellos es muy poquito, o sea, muy mínimo. Tanto así que estuvimos hablando el concejal Juan Pablo y mi persona con ellos, y la moto ellos le pagaron seguro, pero no, mentira, no le pagaron el seguro, y tiene tecnomecánica. Entonces, ¿cómo hacen ellos para andar? Entonces sería que analizara, su merced mirara, cómo se les puede dar un rubro bueno a ellos, porque pues ellos son como los bomberos, o sea, son personas que están ahí pendientes de, del municipio y en todo, en cualquier actividad que estemos haciendo, bien sea deportiva, turística o lo que sea, siempre están apoyándonos a nosotros. Entonces sí me gustaría que revisara ese tema, doctor Jairito y secretaria. Concejal, buenas noches. Para el apoyo a bomberos y defensa civil se tiene contemplado un valor de 157.953.000. En ese contrato, porque son contratos bajo los parámetros directamente de tanto de bomberos como de defensa civil, en esos contratos se contempla todo el tema que ellos requieren. Ellos generalmente, mensualmente, ellos hacen un cobro de un aproximado de 2.800.000 para mantenimiento del vehículo, para los apoyos de alimentación, cuando hay eventos, porque no es todo el tiempo que está Defensa Civil. Y adicionalmente ellos contemplan todo el tema de los apoyos a los voluntarios y demás, pero es bajo un contrato que uno hace con la Defensa Civil. Nosotros tenemos contemplado tanto el contrato de bomberos para el próximo año, inicialmente sale por 10 meses, igualmente para Defensa Civil. Y pues en el segundo semestre pues completamos los 2 meses pendientes, pero sí se tiene contemplado, concejal. Muy bien, ¿alguien más desea intervenir en este eje? ¿No? Muy bien, yo creo que esa sería como la intervención de los concejales. Culminaríamos entonces, doctor Jairo, de esa manera la socialización. Entraríamos a un punto de revisión del articulado. Tengo entendido que dentro del articulado también hay una serie de facultades que se solicitan. Entonces, no sé si podemos hacer una lectura rápida del articulado. Sé que los concejales lo han leído, sé que la comisión ha hecho lo pertinente, pero quizás para que la comunidad que pueda estar viendo se pueda enterar de la uniformidad de dicho acuerdo municipal. Entonces, si quiere, terminamos ahí los ejes. Ahora hacemos una lectura del articulado como tal. No lo debatiremos acá, simplemente es para que se conozca ya las comisiones y la plenaria lo respectivo. Así terminaríamos entonces, doctor Jairito, hacemos la lectura del acuerdo. ¿De todo o solo el articulado? El articulado. Bueno. Gracias, presidente. Pues una vez ya, digamos, tenemos toda la ilustración de lo que compone el presupuesto general del municipio para la vigencia 2023, pues viene una tercera parte que tiene que ver con disposiciones generales. Una, pues el artículo tercero, que es el estatuto orgánico de presupuesto. Entonces, digamos que el diseño y la proyección del presupuesto está enmarcado dentro del decreto nacional, que es el Estatuto Orgánico de Presupuesto, es el Decreto 111-1996, complementado con nuestro Acuerdo Municipal 020-2020, que son los que regulan la materia en el tema presupuestal. El artículo cuarto, pues habla que el Consejo de la Personería y la Administración Central y Fondos Especiales, digamos, estos rigen también para
enmarcados en estas normatividades de presupuesto. El artículo quinto es la base constitucional y legalidad en la ejecución, que la ejecución del presupuesto de renta, recursos de capital y gastos del municipio de Tabio para la vigencia 2023, aprobado mediante el presente acuerdo, deberá realizarse conforme a las normas que rigen la materia y en especial pues a los capítulos en lo que tiene que ver con la Constitución Política de Colombia, el Acuerdo 020, Ley 617, Ley 715, Ley 819, 1148, Ley 1176 y Ley 1368 de 2009. Pues la clasificación del presupuesto, pues la definición y los conceptos están enmarcadas dentro del decreto 568 del 96 y sus diferentes desagregados, que es todo lo que tiene que ver los gastos de administración, digamos los gastos generales que están clasificados en gastos de personal, gastos generales, transferencias, igualmente pues los gastos de inversión que están clasificados hoy en día pues de acuerdo al nuevo catálogo presupuestal, por cada uno de los sectores de inversión, igualmente pues están dentro de la ley 715 y todo lo que tiene que ver con el sistema general de participaciones. Está el tema de la liquidación del presupuesto, pues una vez aprobado el presupuesto hay que hacer un acto administrativo mediante el cual se liquida el presupuesto y se hace su segregación en tanto ingresos como en gastos y ya se hace digamos ya la distribución final de cómo queda cada rubro, tanto en el tema de gastos de administración como en los gastos de inversión. Igualmente, pues las afectaciones siempre estarán enmarcadas, pues tienen que estar dentro de lo que se establece aquí en el presupuesto. Básicamente, los límites de gastos, pues es lo que nos establece la ley 617, tanto para el consejo, para la personería, igualmente el límite que tienen los municipios en cuanto a de la ley 617, máximo hasta el 80% de los ingresos de libre destinación se podrán utilizar en funcionamiento, que eso ya pues también lo tenemos en municipio en este momento, pues está en un promedio del 45% en ese límite. Y pues vienen algunas artículos de que requieren pues de algunas situaciones, en especial lo que tiene que ver el artículo 14, digamos son de en este año pues volvemos a incluirlos en el proyecto de presupuesto, que es con respecto a algunas facultades que pues generalmente se dan para ciertas situaciones que se presentan durante lo corrido de la vigencia y pues hay veces digamos cuando no las hay, pues de pronto tenemos algunas situaciones que no nos permiten hacer ese círculo normal de funciones que tiene la administración central, pero pues que están todas enmarcadas dentro de la ley. El artículo 14 autoriza al alcalde a partir del 1 de enero del 2023, del 1 de enero, para adicionar por decreto al presupuesto del municipio los recursos provenientes de convenios, excedentes financieros, recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, recursos del Sistema General de Participaciones, recursos del balance y aportes con destinación específica que se obtengan o se celebren con entidades del gobierno internacional, nacional y departamental, así como los gastos de inversión que se deben financiarse con dichos recursos de conformidad con lo establecido en el artículo 313, numeral 3 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 1551-2012, literal G, artículo 29, modificatorio del artículo 91 de la Ley 136 de 1994. Pues básicamente, estas facultades que son, creo que lo hemos vivido este año, una de ellas es por ejemplo el Fondo Local de Salud. Durante el año sufre bastantes situaciones de variación en sus valores, porque digamos estas las obtenemos a partir del Ministerio de Salud y digamos a veces se requieren que reducir una fuente, FOSIGA, más que todo son las fuentes de FOSIGA o la fuente de rentas cedidas o la fuente de coljuegos. Entonces digamos que a veces es básico tener estas facultades para no estar
haciendo, digamos, cuando solamente el consejo sesione o en extraordinarias, pues es algo técnico que se presenta. Y generalmente, pues esto es una liquidación que se hace mensual, y a través del ADRES es que se establecen estas liquidaciones, y pues a veces sufren variaciones continuas por tanto el número de afiliados y todos estos temas. Entonces, digamos que a través de la plantilla que tiene el Ministerio de Salud y el ADRES, que es el que administra todo este tema, entonces se presentan estas situaciones. Igualmente, pues cuando se firman convenios, pues digamos que son recursos con destinación específica, pues que no ameritan en su momento, pues, y con el ánimo de incorporarlos al presupuesto, pues requieren de estas facultades para, digamos, iniciar los procesos más rápidos en cuanto a temas contractuales, y esto, y de pronto no esperarnos hasta una sesión ordinaria o citar a unas extraordinarias para incorporar un convenio que ya tiene una destinación para ciertos objetos que traen los mismos. Igualmente, pues son otra serie de situaciones que se presentan a nivel presupuestal, que están dentro del normal funcionamiento de cualquier administración o entidad territorial o entidad pública que maneje presupuesto. Entonces, al diario vivir se presentan situaciones que de pronto, si no está el consejo sesionando o citar a unas extraordinarias, que de pronto pues en algún momento nos pueda presentar algún inconveniente, pues digamos, la idea es como acelerar ciertos procesos cuando ustedes no están sesionando. No le, digamos que aquí no es quitarle competencia al consejo ni nada por el estilo, sino simplemente son situaciones que de pronto nos puedan presentar. Igualmente, pues en cada artículo de facultades hay un parágrafo, que es lo que hicimos en la vigencia anterior. O sea, nosotros hacemos actos administrativos de modificación, y aquí apenas inician sesiones en cada periodo ordinario, se presentan dichos actos administrativos por los cuales se modifica el presupuesto, e igualmente los socializamos aquí cuando ustedes lo requieren, que es lo que generalmente se hace. Igualmente, el artículo 15 pues es algo similar al anterior. Aquí facúltese al alcalde municipal para modificar, crear rubros, adicionar, trasladar, compensar, reducir y ajustar rubros presupuestales y sus partidas durante la vigencia 2023 por decreto, mientras el Consejo Municipal no se encuentre en sesiones ordinarias o extraordinarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 313, numeral 3 de la Constitución Política de Colombia. Básicamente, ¿qué es? Ejemplo, el sistema general de participaciones. Cuando sale la distribución definitiva en el mes de febrero, hay algunas rentas que de pronto necesitan una reducción. Entonces, pues la idea es que de pronto el alcalde tenga esa facultad de poder hacer una reducción a algún concepto por el sistema general de participaciones, ya sea en educación, en salud, en agua potable y saneamiento básico, o en los recursos de propósito general. O en su efecto, también si hay que incorporar, que digamos, SGP agua potable son recursos que van con destinación específica para un sector básico. Entonces, básicamente son situaciones que también a veces por necesidad se requieren, y pues hay veces, digamos, este año hemos tenido bastante inconveniente en ciertas situaciones que necesitan de un manejo presupuestal como este. Igualmente, pues estas modificaciones que se hagan se presentarán al consejo en cada inicio de sesiones ordinarias. El primer día hábil se presentarán los respectivos actos administrativos. Igualmente, el artículo 16, el alcalde queda facultado para incorporar por decreto en el presupuesto de la vigencia 2023 los procesos de contratación en curso, las cuentas por pagar, vigencias futuras, las reservas presupuestales y los pasivos exigibles legalmente constituidos y correspondientes a la vigencia 2022 y anteriores. Básicamente, esta es una facultad que implica un cierre presupuestal. Cuando uno hace el cierre presupuestal a 31 de diciembre, al final del ejercicio, pues nos van a quedar unas reservas presupuestales,
nos van a quedar, si pedimos unas vigencias futuras, nos van a quedar unas cuentas por pagar, que son, digamos, son los bienes que ya se reciben con, a satisfacción y de que de pronto por tiempo no se alcanzaron a pagar, entonces quedan en unas cuentas por pagar, o lo mismo los pasivos exigibles. ¿Qué es un pasivo exigible? Son los recursos, digamos, los procesos o los contratos que quedaron en una reserva presupuestal y que durante la vigencia siguiente no fueron recibidos a satisfacción o no se han terminado o están todavía en ejecución, ya para las, en esa otra vigencia pues ya entran como un pasivo exigible. Entonces digamos que esta es una facultad básicamente para hacer un cierre presupuestal y poder iniciar el año incorporando estos conceptos dentro del presupuesto. Básicamente para darles un manejo, pues es cada una de estas estos conceptos para un control se llevan por capítulos independientes y así poder no inflar el presupuesto, por ejemplo, con las reservas, porque las reservas ya estaban presupuestadas y ya fueron ejecutados, digamos, los recursos. Entonces, si yo incorporo dentro del mismo capítulo de presupuesto, entonces me lo infla. Entonces, digamos que esta es una facultad simplemente para hacer un cierre presupuestal y poder arrancar el año incorporando estos. Una vez ya uno haga el cierre normal, generalmente por ahí al 31 de enero la idea ya tener estos valores dentro del presupuesto para que sigan su normal proceso administrativo y contractual. También pues estos, la idea es que estos actos administrativos vengan al Consejo para su respectiva ilustración. Tenemos el artículo 17. El alcalde queda facultado de conformidad con el artículo 3.3 de la Constitución para suscribir contratos y convenios a que haya lugar para el cabal cumplimiento de los programas contemplados en el plan de desarrollo, en el plan operacional de inversiones, de conformidad con las normas vigentes que regulan la contratación pública. Además, podrá celebrar otros contratos como interadministrativos y en general todos aquellos contratos que sean necesarios para la buena marcha de la administración, debiéndose ceñir a todas las normas de contratación pública, el presupuesto y la constitución política. Lo anterior de conformidad con el artículo 18 de la ley 1551-2012. Digamos, perdón, aquí básicamente cuál es el objetivo de este artículo. Digamos que el alcalde por norma legal pues él tiene las facultades, porque pues digamos eso están consagradas dentro de la ley por ser el representante legal del municipio, como cualquier empresa o cualquier organización. Lo que pasa es que hay algunas entidades del gobierno que al momento de ir a firmar un convenio nos solicitan, regálenos las facultades del alcalde. Entonces pues digamos, nosotros lo hemos hecho ajustándonos a la norma e indicando pues que el alcalde ya por norma legal tiene esta facultad, pero hay veces pues se nos presentan circunstancias en las cuales hay el inconveniente, es que no tiene la facultad. Entonces digamos que aquí es un artículo que se incluye para de pronto no tener estos inconvenientes al momento de ir a hacer convenios interadministrativos o convenios de cooperación con cualquier entidad pública o privada. Básicamente ese es como el objetivo de ese contrato, de este artículo. Perdón, secretario, señor presidente, con su venia, con las buenas tardes, buenas noches a los integrantes en el recinto de la corporación y la comunidad que sigue la presente sesión explicativa. Esta última situación que se plantea, la hemos experimentado con entidades del orden nacional, por ejemplo, Ministerio de Cultura, al momento de la suscripción de algún acto, cuando hemos sido objeto de convocatorias a las que nos presentamos y en efecto ganamos el recurso, el Ministerio apoya, se vincula con determinado programa o incluso los recursos para el Encuentro Nacional del Torbellino, sí. Y ahí sí lo hablo en primera persona, he tenido inconvenientes en tal sentido, porque me ha tocado valerme prácticamente de todo lo que puedo tener a la mano, o hasta de sentencias, para poder justificar esto. Y aún así, las partes jurídicas
y contractuales de estas entidades del orden nacional en algún momento nos han llamado la atención. Entonces, pues sin buscar entrar en el meterme en el terreno de los juristas, sí respetuosamente dejo a consideración de la corporación este acápite y que se haga la respectiva evaluación jurídica. Nosotros hicimos lo propio, por eso lo planteamos. No sé incluso si la siguiente frase quepa ahí, que es mejor pecar por exceso que por defecto y estar todavía mucho más seguros, porque esto es finalmente en procesos de gestión, que es lo que más necesita el municipio, que es lo que igual nos ha tocado tener como sostén, como cimiento para poder llevar a cabo el gobierno, y como en este proceso de estudio presupuesto 2023, pues ha sido también reiterativa la solicitud de las diferentes bancadas, en el sentido de que esa plata, alcalde, no le va a alcanzar, pues tiene que gestionar, pues esto nos ayudaría a que administrativa, contractualmente, los procesos puedan tener mayor celeridad, y eso también mejore institucionalmente nuestra relación con estas entidades que nos piden esta clase de requisitos. Gracias, presidente. Buenas noches para todo el honorable Consejo Municipal, para las personas que nos acompañan de manera virtual, para las personas de medios, la señorita Lady y los compañeros del equipo de trabajo y al señor alcalde, por supuesto. También para complementar lo que nos explica el doctor Jairo y el alcalde, pues nosotros como Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo somos a veces los más afectados por estas facultades. Pues hace 3 semanas firmamos 3 convenios, uno con Cogua para el tema de los termales, para traer unas personas de termales, otro con Cipa para llevar unos artesanos, y precisamente pues nosotros hicimos el medio con la empresa de licores de Cundinamarca. Como bien dice el señor alcalde, aquí tuvimos algunos temas que nos tocó valernos jurídicamente, porque lo primero que piden son las facultades. Entonces ese proceso demoró, y con Cogua estábamos desde el mes de septiembre, cuando ya evidenciaron que se podía, pues ya es un convenio que teníamos para ejecutarlo de 18 millones y ya pasó a 9, pues porque solo van a disfrutar un mes de las piscinas termales. Entonces ahí es cuando más se nos dificulta. Por eso también quiero, en unas sesiones también se había hablado cuando dieron las facultades, porque también se hacen convenios con Cámara de Comercio, convenios con el SENA. Entonces este tipo de facultades es importante para las secretarías también, por todo lo que conlleva, no solo en materia económica, sino también del municipio. Buenas noches para todos. Pues me adhiero a las observaciones de mi compañero, el secretario, teniendo en cuenta que desde la Secretaría de Gobierno sí tenemos varias situaciones que nos afectan esta limitación de facultades. Especialmente lo menciono por el tema de afectación de niños, niñas y adolescentes, frente especialmente al hogar de paso que se nos presentó este año, que tuvimos que esperar las sesiones ordinarias para poder hacerle adición y traslados a este convenio que debemos garantizarlo independientemente y legalmente, en el cual, donde si no lo cumplimos estaríamos vulnerando derechos de niños, niñas y adolescentes. De igual manera, en temas de orden público, los temas de orden público pues desafortunadamente no nos dan un tiempo de reacción de varios meses ni de planeación. Son situaciones que se presentan de manera esporádica y que tenemos que atender de manera inmediata. Por eso reitero, me adhiero a la observación de mi compañero Javier Fontecha, Secretario de Desarrollo Económico. Muchísimas gracias. Bien, muy bien. Pues básicamente sería eso, mi presidente, digamos en cuanto a lo que nos han expresado nuestro alcalde y compañeros. Diga, no, en el tiempo que he tenido como experiencia en estos manejos presupuestales, no soy muy amigo de los traslados presupuestales como tal, porque a veces generan, los conceptos que le dan a uno falta de planeación, pero hay veces, hay circunstancias que lo ameritan, y digamos, en determinado momento, como lo decía el alcalde, quedamos cruzados de brazos y no podemos actuar de manera inmediata, o lo que comentaba la secretaria de gobierno, hay temas que de pronto no esperan, esa incorporación, sino que se requieren ya urgentes. Hay situaciones pues que ameritan, y
dentro de los procesos que uno hace en este tema de traslados o ajustes, uno siempre está ceñido a la norma, porque generalmente cuando vienen los entes de control, ellos revisan todos los actos administrativos de presupuesto, ¿sí? Toditos, todos, todos. Entonces digamos que no hay nada de pronto de decir que uno va a especular con temas presupuestales, no, uno se ciña a la norma y pues por eso aquí pedimos esas facultades para entrar dentro de la norma y básicamente son necesidades que se presentan dentro de la administración pública y que requieren de estas facultades, presidente. Gracias. Con todo gusto, muchas gracias a usted, estimado secretario. ¿Alguien más desea intervenir en este punto? Ya para cerrarlo. Muy bien, yo creo que esa sería la socialización del proyecto 018. Hicimos como un recorrido a cada una de su temática y ya revisando pues la parte del articulado. Quedaría entonces ya la revisión que hará la comisión, en este caso de presupuesto, para la revisión y la posterior aprobación o negación en dicha comisión para que pase a plenaria esto por cálculos la próxima semana, en términos que teníamos nosotros de agenda, dado que pase en comisión. Agradecerle a usted, secretario, la disposición, a los demás secretarios que nos acompañaron, al señor alcalde que también estuvo muy presente en toda esta socialización y pues ya el Consejo Municipal hará lo pertinente teniendo en cuenta pues lo que cada concejal y cada bancada determine dentro de la discusión. Muchísimas gracias. Siguiente punto, señorita secretaria. Quinto, socialización proyecto de acuerdo número 019 de 2022, por medio del cual se modifica el acuerdo municipal número 008 de 2021, se adicionan recursos de excedentes de recursos propios y se dictan otras disposiciones. Listo, muy bien. Para comentarle también a la comunidad y a los honorables concejales que están aquí presentes, en esta socialización del proyecto 019, que es una modificación en un acuerdo ya existente, el 08 del 2021, en donde también se están adicionando unos recursos excedentes, vamos a hacer la misma metodología, hacemos la explicación general, este acuerdo es más pequeño, entonces digamos que no habría tanto inconveniente, y en los secretarios que están presentes, el señor alcalde también, si gusta, puede hacer una explicación para luego abarcar todas las preguntas que tengan acerca de este proyecto 019 de los honorables concejales. Entonces, doctor Jairo, la misma metodología, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Sí, básicamente el objetivo de este proyecto de acuerdo es incorporar unos recursos por unas necesidades que se han presentado pues a nivel de algunos proyectos y programas del plan de desarrollo. ¿Por qué hasta ahora? Pues como hemos visto, pues siempre hemos tenido limitación de recursos en unas metas de nuestro plan de desarrollo y pues hay veces los recursos no llegan a esas expectativas que se tienen. Uno quisiera tener un presupuesto que cumpliera con todas las expectativas que tiene cada secretaria, cada secretaría, cada meta, cada programa, pero realmente hay veces la limitación nos hace hacer a cada uno poderle asignar hasta donde se alcance y pues así mismo trabajar. En este caso pues tenemos unas circunstancias en especial, pues tenemos un tema que es de la meta del plan de desarrollo en lo que tiene que ver con la promoción del desarrollo turístico, que es poder tener el alumbrado navideño para el parque principal. Pues nosotros hemos presentado este proyecto con esa intención, que es como el mayor rubro que compete estos recursos. ¿Qué vamos a hacer? Pues de acuerdo a la ejecución presupuestal a octubre 31, tenemos unos rubros de ingresos que ya pues han completado su nivel de recaudo, lo cual nos permite incorporar estos excedentes financieros que tenemos en ellos para adicionarlos al presupuesto. Uno es el impuesto de alineación, que tenemos 66.779.905 pesos, y los recursos de sobretasa a la gasolina, que corresponden a los ingresos que obtuvimos en el mes de octubre de las declaraciones del mes de septiembre. Estos recursos ascienden a la suma de 122.984.000 pesos. ¿Para qué básicamente se van a destinar los recursos? Como son recursos de libre destinación, pues básicamente van a financiar algunos programas de
tanto en la parte de funcionamiento como en el sector de inversión. Tenemos unos recursos para adicionar en funcionamiento de gastos de imprevistos de 10 millones de pesos. ¿Para qué son? Resulta que no, tenemos unas facturas pendientes de la CAR por temas de vertimientos, y pues estas facturas nos están sumando ya la suma de, y ellas requieren un pago ya de forma inmediata. Entonces digamos en este momento tenemos ahí unas cuentas, nos están cada vez llegando digamos esas facturas, que por favor paguemos. En este momento tenemos una deuda de 12.398.461 pesos, y nosotros tenemos ese rubro de imprevistos, pues ya hemos ejecutado recursos, entonces no tenemos la disponibilidad total, por eso hacemos esa adición en funcionamiento, en gastos de imprevistos, para poder cancelar estas facturas de la CAR, que tiene que ver con tasas retributivas y utilización de aguas. Entonces básicamente el recurso es para este, digamos, esta obligación que tiene el municipio. Igualmente pues tenemos un tema en cuanto a el eje principal de esta incorporación es lo que les comentaba, que pues Javier nos puede dar más ilustración, es la meta 206, el tema de fortalecer el programa de promoción turística, dentro del cual está lo del alumbrado navideño. Entonces digamos aquí estamos incorporando 102.984.000, que yo creo pues Javier nos puede ilustrar básicamente qué comprende o cuál es el plan de inversión que tienen estos recursos para este programa. Entonces le cedo la palabra a mi compañero Javier. Muchas gracias, doctor Jairo. Sí, como bien lo menciona, es la incorporación para poder realizar el alumbrado navideño que año tras año se realiza en nuestro parque principal, que tenemos, pues es para este año 102 millones de pesos que le da incorporar para así poder llevar a las familias en el mes de diciembre y pues continuar con nuestra tradición. Para la comisión, pues ya sabiendo el tema de cuánto se podía incorporar, porque pues necesitamos tener un presupuesto para empezar a hacer las cotizaciones, pues ya estamos solicitando para tener en la comisión de presupuesto, en el primer debate, cómo está cada ítem y cuánto vale cada ítem, pues para demostrarles cuánto puede llegar a costar y de dónde salen esos recursos. Igual para nosotros, para las personas de Tabio, para los tabiunos, para el honorable consejo y para la administración municipal, 102 millones es bastante, pero si vemos los contratos de municipios cercanos, Tabio es el que menos recursos tiene para este tema. Hay municipios que llegan hasta los 800 millones de pesos para la inversión del alumbrado. Hay municipios vecinos que tienen 300 y 400 millones de pesos. Entonces nos toca aquí, nosotros hemos sido muy juiciosos llamando diferentes operadores y los que nos han llegado para el tema del alumbrado navideño, pues que siempre se realiza en el parque principal. Nos gustaría en todo el municipio, pero pues está en el parque principal, en la iglesia, alumbrando la iglesia y demás. Entonces lo que les digo ya más detalladamente, pues ya hay una cotización, con mucho gusto se la puedo enviar de manera por correo electrónico, pero la idea es tener unas 3 o 4 cotizaciones que sea el estudio del mercado, cuánto, lo que les digo, cuánto puede valer en otro municipio y cuánto está en nuestro municipio para este año, pues reactivación económica, el tema de turismo, y nosotros pues también obedecemos a una tradición que es nuestra patrona la Inmaculada Concepción. Por eso la tradición en nuestro municipio es tenerla el 7 de diciembre. También recordarles que estamos dentro de la ruta turística de Sabana Centro con Asocentro, donde ya tenemos la agenda de eventos y ya está saliendo por los municipios, donde vamos a tener algunas, como siempre, ya se volvió costumbre, nuestro tradicional festival del tamal de calabaza, y este año vamos a incorporar en ese mismo festival, vamos a hacer un día de festival de la empanada y otro día el festival de tamal, para atraer hacia el turismo, reactivar la economía y pues invitar a las personas que vengan a nuestro municipio. Gracias, Javier. Igualmente pues dentro del mismo sector turismo, y tenemos una meta que es promover y mejorar el jardín botánico como destino turístico. Aquí estamos haciendo una incorporación de estos recursos de 30 millones, que básicamente
se generan a través de una gestión que está haciendo nuestro alcalde en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en la cual hay un proyecto, pero el municipio requiere, pues hay una opción donde el municipio tiene que hacer un aporte mínimo del 1%. Entonces, pues yo le cedo la palabra a nuestro alcalde, que él tiene ya, pues, en qué va el tema de este proyecto. Sí, concejales, como Enrique, como el secretario de Hacienda se los plantea, ponemos a su consideración dentro del proyecto de acuerdo la autorización de este traslado. Es un proyecto que lo consideramos estratégico para el municipio, por lo que viene también sucediendo en materia turística y más en el Jardín Botánico, que además pues tomamos hace poco la decisión de volverlo a abrir. Aún así, se continúa trabajando en su óptima adecuación, en continuar realizando mantenimientos mucho más, perdónenme la palabra, agresivos, que se noten más. Incluso estamos en un proceso donde se integran, o sea, donde diferentes funcionarios de las demás dependencias del municipio también le están y le estamos metiendo la ficha para su adecuada presentación. Pero ¿qué pasa? Esto no es suficiente. Y no es suficiente porque el Jardín Botánico es una oportunidad también de embellecimiento y de atractivo turístico para el municipio, para que posteriormente puedan generarse incluso, ¿por qué no?, paquetes a nuestros turistas que integren también su entrada a nuestros termales. Pero esto necesita inversión. Nosotros ya tenemos nuestra consultoría, es decir, aquí, quiérase o no, pues ¿qué se necesitan? Estudios y diseños. Y esos estudios y diseños en efecto se tienen. El proyecto le hemos estado tocando puertas, patinándole para los recursos. El proyecto supera los 2.500 millones de pesos y pues hemos encontrado una receptividad en la Corporación Autónoma Regional. No es la única entidad donde se ha radicado, donde se ha presentado el mismo, incluso también está en Visayas dentro de la gobernación, pero se trata igual de tener las posibilidades que en un corto tiempo nos puedan dar ese salto, que es una fase 3, que es poder realizar la ejecución. Y en este momento dentro de la corporación se está estudiando la solicitud de municipios como Tabio, que esto también integra municipios de categoría 5 y 6, para que la corporación pueda tener una vinculación más directa con nosotros y concejales, donde se nos apruebe esa solicitud que hemos elevado y que el señor director de la corporación nos la ha expresado, que municipios de 5 y 6 que presentemos proyectos viables nos permiten cofinanciar como mínimo el 1% del total de un proyecto de más de 2.500 millones de pesos, pues para nosotros es una oportunidad, concejales, y dejando, haciendo la tarea que me corresponde como municipio, que es pudiendo generar ese CDP como mínimo por ese 1% de lo que vale el total del proyecto, pues me va a permitir generar más herramientas para la gestión que estamos realizando ante la corporación. Me va a permitir llegarle ya al señor director sobre su escritorio con un certificado de disponibilidad presupuestal, más los estudios y diseños y el compromiso presupuestal que asume el municipio, que de verdad es supremamente accesible. Ustedes mejor que nadie lo conocen, concejales, concejales. Lo normal en una entidad está entre el 10 y el 15% de cofinanciación, bajito para un municipio de sexta categoría, y estamos ante una oportunidad donde la corporación nos puede llegar a aprobar una cofinanciación tan solo del 1% del total, repito, de lo que es embellecer y hacer todavía turísticamente más atractivo nuestro Jardín Botánico, motivo por el cual está planteado en la iniciativa y se pone a su consideración, lo cual nos daría un salto de calidad en una gestión que estoy adelantando ante la Corporación Autónoma Regional. Eso sería, continuemos, Enrique. Gracias, alcalde. Bueno, y digamos, tenemos también un recurso que se requiere, pues como usted lo han visto, el tema de mantenimiento de infraestructura educativa ha sido un poco limitada, y pues nosotros con pues algunos esfuerzos que se hicieron, se hizo el tema de la instalación de gas en el colegio departamental,
en el CEI Construyendo Sueños, en el Centro de Desarrollo Infantil, y pues también lo hicimos en la UAI, en el Centro Adulto Mayor, en Termales, digamos llevamos las instalaciones de gas. Lo que pasa es que esta instalación pues tiene un costo de la cometida y la instalación, y pues nosotros digamos estos valores nos los difirieron en cuotas, pero resulta que pues en esta meta de mantenimiento de la infraestructura educativa ya nos quedamos cortos y necesitamos todavía para cerrar el año pagar dos facturas que nos daría pues digamos la necesidad de incorporar algunos recursos. En este caso pues estamos incorporando 6.779.905 pesos para cubrir ese, digamos, ese gasto del tema del gas. Entonces básicamente estas son las necesidades que en este momento requerimos con urgencia para poder seguir con nuestros programas, tanto en el tema de funcionamiento como los programas de inversión que tiene el municipio dentro del plan de desarrollo. Pues básicamente esas son como la dinámica que tenemos con estos recursos que queremos incorporar de los recaudos de más que tenemos en estas dos fuentes de ingresos que tiene el municipio, y pues esa es la idea de este proyecto, presidente. Muy bien, secretario, muchísimas gracias. Muchas gracias al señor alcalde y a los demás secretarios. ¿Alguien quiere mencionar algo al respecto? Concejal Jairo Borrego. Muchas gracias, presidente, con las buenas noches para los compañeros concejales, el señor alcalde y los funcionarios de la administración, las demás personas que se encuentran en el recinto y las personas que se encuentran de manera virtual. Para mí en este momento considero que este proyecto de acuerdo es un proyecto importante, ¿no? No nos podemos quedar atrás en por lo menos dar una buena imagen con el tema sobre todo del alumbrado navideño, y considero pues que están los recursos, está digamos la plata que se necesita en este momento, pues ¿por qué no apoyar este proyecto de acuerdo? Mi pregunta es, si este proyecto no llega a pasar, ¿nos quedamos sin alumbrado navideño? Si este proyecto no llega a pasar, estas metas que están aquí incluidas de los gastos que se tienen pendientes, ¿qué puede pasar? Ahí tengo entendido que hay una ponencia negativa y por esto pues me preocupa de pronto que no demos el apoyo para que apoyemos la administración en el sentido de brindar los recursos para que se llegue a buen término la ejecución de estos mismos. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchísimas gracias a usted, honorable concejal. ¿Alguien más quiere intervenir al respecto? Concejal Esperanza Camacho, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Relacionando la intervención del concejal Jairo, quería hacerle la pregunta al secretario respecto al alumbrado público. Su merced dice que ya tiene propuestas, entonces a mí sí me gustaría, yo creo que a todos los honorables concejales nos gustaría revisar y verlas para ver qué tan bonitas y tan buenas están, porque la verdad en el año pasado se hizo el tema del alumbrado navideño y yo hablo por mí, era el 7 de diciembre y no sabía ni cuál lema, ni nada, cómo se iba a presentar. Entonces sí, así como nos socializan que apropiemos los recursos, los traslados, también tenernos en cuenta en donde nos digan, mire, se va a hacer sobre este tema, sobre, por ejemplo, teniendo en cuenta algún lema que ustedes ya tengan escogido, y cómo va a ser el tema del alumbrado, a dónde lo van a fijar, sabemos que es en la iglesia y en el parque, pero al menos que nos tengan en cuenta, no solo para los traslados, sino para que nos empapen de cómo va a ser la ruta, porque a mí como concejal me da pena cuando la gente me pregunta, ¿y de qué van a alumbrar, señora Esperanza, el parque? ¿Va a haber alumbrado público o no? Y uno queda pues sin argumentos, porque de pronto yo digo un lema y no es, entonces queda uno mal con la comunidad.
importantísimo hacer ese tipo de proyectos, secretario, porque es generar ingresos para la comunidad, porque se va a reactivar el tema económico. Qué bueno que en el parque se pudiesen colocar, como lo hacen en Chía, o si usted puede ir a Chía, Cajicá, donde colocan stand de ventas, de comida, y uno sale con su familia a visitar el alumbrado público y que tenga la oportunidad de que comprar una empanada, lo que su merced dice, el tamal, todo eso bienvenido para que todos los tabiunos puedan tener su casetica y ganar ahí sus ingresos. Ese sería el tema del alumbrado navideño, ni más faltaba, apoyándolo totalmente. Y en el tema del jardín botánico, pues 100% también su merced, apoyándolo, porque sería otro ingreso que el municipio pueda tener, y ya que tenemos un espacio tan bonito que toda la gente de Bogotá viene y es a disfrutar un rato de la naturaleza. Pero también me gustaría que nos hicieran llegar como el proyecto que ya el señor alcalde nos manifiesta que tiene estudios y diseños, entonces para saber cómo va a ser el rumbo de este jardín botánico, cuál va a ser el horizonte, o sea, de qué manera que al menos yo diga, ah, es que van a colocar este árbol a la entrada o a la salida, o cómo va a ser. Y importante tener en cuenta, a su merced, el manejo de las aguas. Si usted se da cuenta, en el tema de invierno se inunda total. Entonces, sí tener en cuenta el tema del manejo de las aguas. Y qué bueno poderle apropiar los recursos de verdad y que este sea otro sitio que toda la comunidad de Tabio y de los visitantes puedan venir a disfrutar y poder también disfrutar en familia, y ustedes poder llegar a las instituciones educativas y darle la oportunidad a los jóvenes de 11 que vayan allí a explorar, y que de pronto de Tabio salgan muchos jóvenes ya especialistas en el tema de las matas, de los animales, de tantas cosas que genera el jardín botánico. Entonces, lo escucho, secretario. Muchas gracias, concejala Esperanza, primero por el apoyo recibido. Como bien les decía, pues hasta el momento ya estamos solicitando las propuestas, porque nos tocaba decir, como dice, primero saber si me alcanzaba para pollo o para carne, porque pues para sentarnos con ellos obviamente nos van a traer, o sea, si vemos unas ofertas de agosto, septiembre, van a llegar aquí ofertas o temas de 300, 400 millones, como le digo, la inversión de otros municipios. Entonces, ya nos hemos sentado con ellos, ya ellos, de aquí al lunes por tarde tendremos las cotizaciones, como yo les digo, para, ojalá eso el lunes antes de la sesión de comisión, para enviarle al presidente por medio oficio todas las cotizaciones que tengamos, porque son cotizaciones para empezar a montar nuestros estudios privados de acuerdo a lo que nos guste más, ¿sí? Una temática este año que queremos, mucha luz. El año pasado de pronto queríamos era más que tanto en el día como en la noche hubieran como estaciones, pero pues la gente en la noche no veía lo que quería ver, que son luces. Entonces este año que vamos a tener bastante iluminación en nuestro parque principal, que es lo que se le ha dicho a las personas que han venido a traer propuestas. Queremos que esto a esta hora parezca mediodía, entonces eso es lo que más queremos, que haya mucha luz en nuestro municipio. Hemos invitado al comercio, porque es que nosotros hacemos aquí muchos eventos o algunas temáticas de que abran después de las 7 de la noche, porque a las 7 de la noche invitamos a la gente, y si no tenemos nuestra feria, no tenemos aquí abierto, pues la gente, obviamente muy bonito el alumbrado, pero entonces también nos invitado, y la invitación es también para los comerciantes, que ellos también apoyen y conozcan qué es lo que se va a hacer para que ellos también salgan. Pues tendremos ventas estacionarias, tendremos los que siempre salen, pero también queremos vincular, de sentarnos, uno va a otro municipio y se sienta en un café, se lo toma, pero pues si aquí no abrimos, entonces pues también estamos perdiendo el turismo. Pero eso también es parte de la invitación que estamos haciendo a los comerciantes de la ruta navideña, la ruta gastronómica con Sabana Centro a Socentro. Entonces, la temática obviamente para que ustedes lo miren, porque lo que digo, son varias empresas que vienen a mostrarnos, que entonces una nos trae un árbol de 2 metros, otra nos trae un árbol de 7 metros, otra quiere la pila iluminarla toda, otro le pone un reflector, entonces ya ahí vamos mirando, y lo que les digo, porque pues nosotros podemos tener aquí muchas ilusiones, pero después queremos querer un carro último modelo, pero nos alcanza apenas para uno de 2017, como se dice. Entonces eso es lo que estamos buscando, a eso le estamos apuntando, y nosotros le haremos llegar todas las cotizaciones que nos lleguen. Efectivamente las va a tener el consejo, pues porque ahí es donde vamos a armar y donde ustedes también entran a apoyar y a vincularse y hasta dar una opinión, mire que esta puede hacer antes del estudio previo. Pues eso también es corriendo con los tiempos, porque pues saben que aquí hay unos temas de temas precontractuales que estamos corriendo, porque
tenemos sí o sí, nosotros en nuestro centro dijimos que teníamos alumbrado el 7 de diciembre, pues si no pasa el proyecto, concejal, pues nos toca decir que no. Eso por un lado, por el tema del jardín botánico, quiero dejar claro, cuando estuve citado aquí a esta corporación en el mes de agosto, creo que fue el 30 de agosto, yo les hice llegar un informe donde hay unos links que yo les abrí, hay unos drives donde yo les abrí, inclusive allá donde están todos los estudios y diseños, tanto como dice de las aguas, que nosotros efectivamente, a veces al abrir y al estar ya más presente, empieza la gente a ver cosas que de pronto uno en el día a día no ve. Entonces ya vimos el tema de los desagües y demás, de las lluvias, del invierno, todo eso está en esos estudios y diseños que ya están. Entonces en ese informe, con gusto los puedo volver a reenviar, está el drive donde está todo, absolutamente todo, que se los abría ya, pero se los dejé de manera resumida, y ahí están los estudios de diseños del proyecto que el alcalde tiene, el proyecto que se presentó IDQ, del proyecto que se presentó ante la CAR y que estamos pidiendo para cofinanciar. Como usted bien lo dice, eso es otro atractivo que tenemos que tener los tabiunos, ser orgullosos de él y que nos puede generar un recurso. Como bien saben, nosotros tenemos ahorita con el IDQ desde el año 2020 en pandemia, donde están viniendo diferentes personas de todos los municipios de Cundinamarca por ese proceso de reactivación que hizo el gobernador. Hoy precisamente vinieron 17 presidentes de Junta de Acción Comunal y estuvieron en el Jardín Botánico, en Termales y en Jardín Botánico. Lo que más les gustó fue el Jardín Botánico. Vieron el espacio, hablaron que si podían traer estudiantes, que cuánto valía, pues en este momento no tiene costo, pues aquí bienvenidos, nos ayudan a fortalecer. Ya le digo exactamente qué municipio, perdón, por acá. De Guaté, vinieron 25 personas, 17 eran presidentes de Junta de Acción Comunal. Entonces, nos alegra, pues sabemos que a veces uno no es como quisiéramos tener, como quisiéramos reabrir, pero pues estos proyectos, si se les contó, es para embellecer y pues sentirnos más orgullosos de nuestros atractivos turísticos. Entonces, la invitación, y aprovecho a los concejales, es a pues obviamente lo que necesiten de preguntas, a acompañar a este proceso y pues a darle una manera positiva para poder hacer asombrado y pues también correr con los términos, obviamente aquí ya, que tenemos que tener para hacer ese alumbrado. Nos gustaría tenerlo antes del 28, no, bueno, ya las fechas las sabe don Jairo, para poder hacer el proceso procontractual. Nosotros de igual manera vamos avanzando en estudios previos, pero obviamente sin pedir descripción, porque hasta que no tengamos ya recursos y demás, no podemos pedir descripción, tenemos es un calculado. Presidente. Ah, bueno, secretario, pues muchas gracias por su información, y claro, sacarle provecho a esto que tenemos nosotros en Tabio. Gracias, señor presidente. Con todo gusto, honorable concejal, tiene el uso de la palabra a nuestro secretario de Hacienda. Gracias, presidente. Se me escapó un detallito. Bueno, lo que comentaba Javier, pues digamos por qué pues este proyecto fue radicado, pues una vez hicimos, corrimos con el tema de las conciliaciones bancarias, que es la base que nosotros tenemos para saber ya cómo quedan nuestras rentas cada mes. La conciliación bancaria, generalmente los extractos bancarios llegan por ahí después del 5 de cada mes, y pues por eso el proyecto lo radicamos la semana anterior. Entonces básicamente digamos el tema es por qué se radicó hasta la semana anterior. Entonces tema conciliaciones bancarias del mes de octubre. Igualmente, presidente, se me fue aquí un pequeño rubro, que pequeño en plata pero grande en deuda, es la meta del programa de alumbrado público. Digamos, de estos recursos, estas necesidades, el saldito o lo que quedó, digamos, lo estamos adicionando en el programa de alumbrado público, que de pronto pues se ve, digamos, es la deuda que tenemos con Enel Codensa. Entonces aquí son 40 millones de pesos que es para incorporar y poderle abonar algo a esta deuda. Al cierre del mes de septiembre, pues todavía no ha llegado la cuenta de octubre. Nuestra deuda normal, digamos normalita, la tenemos en 465 millones. En el acuerdo anterior habíamos incorporado unos recursos y pues con estos que podamos incorporar, o en su defecto, si no, pues la idea es abonarle a esta deuda finalizando esta vigencia, y pues que esta no vaya a crecer mucho y de pronto se nos vuelva incontrolable. Entonces pues digamos estos recursos de las necesidades que hemos expuesto acá, hemos dejado 40 millones de pesos de los mismos para abonarle a la deuda del alumbrado público con Enel Codensa, presidente. Gracias. Con todo gusto, secretario. ¿Alguien más desea intervenir?
Concejal Luis Miguel Guaje tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, con las muy buenas noches a todos. Un proyecto bastante importante y básicamente mi intervención es muy concreta, hacer una solicitud, de hecho dos. Si nos pueden enviar antes de que tengamos el primer debate que está programado para el día martes 22, creo que es, el estado actual de esos rubros que pretenden, digamos, adicionar los recursos. Digamos, ¿cuánto tienen en esos rubros actualmente sin la adición? Esa información es valiosa para el debate. Entonces, hacer esa solicitud de una vez. Y creo que el proyecto tiene un error de forma, sí, precisamente en esta última meta. Se fue un cerito de más. Que es importante. Entonces, ahí para que lo tengamos en cuenta también, secretario. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, esa es mi intervención. Muchas gracias, señor presidente. Con todo gusto, concejal. ¿Alguien más desea intervenir? ¿No? Muy bien, secretario. Yo creo que esa sería entonces la socialización, a menos de que tenga algo más que decir al respecto. No, presidente, pues básicamente es esto y pues lo que comentaba Javier, pues digamos en este momento, pues nosotros aspirábamos que esta semana iba a ser el primer debate de este proyecto, pues por términos de tiempo, pero pues digamos ya nos toca ajustarnos a pues al tema aquí del consejo y pues la idea es de pronto poder tener digamos un tiempo prudente para todos los procesos contractuales que pueda llevar, en especial el tema del alumbrado navideño, ¿no? Porque realmente, digamos, lo del jardín botánico, pues estamos es pendiente de del proyecto de gestión de nuestro alcalde, pues lo del alumbrado público, pues digamos la deuda está ahí, y lo de mantenimiento de la infraestructura educativa, pues sí es por el tema que les comento de estas instalaciones de gas que se hicieron en cada una de estas instituciones. Gracias, mi presidente. Muy bien, entonces no habiendo más intervenciones, daríamos por terminado esta socialización del proyecto 019, para que, por favor, secretario, han existido varias solicitudes, digamos que no hay necesidad de hacer la erradicación formal toda vez que transcurrieron dentro de la sesión y de manera verbal se pueden solicitar, pero entonces para que, por favor, antes de los debates de comisión, que como ya lo expresó el concejal Luis Miguel Guaje, uno será el día martes y el otro, ¿qué día, secretaria? Del 018. Debate, primer debate del 018. Martes 22. ¿El mismo martes? Sí. El mismo martes serían entonces los dos debates de comisión para que la información solicitada tanto por los ponentes como por los demás concejales pueda estar radicada antes de esa fecha. Toda vez que si existe alguna duda y la información pues no está radicada debidamente, pues eso es motivo para que algún concejal pueda desistir de votar el proyecto y sería una lástima que por falta de información no se pudiese dar el debate adecuadamente. Y mencionar también que pues los demás concejales, una vez estos pasen o se cumpla el trámite, pues haremos lo respectivo dentro de nuestro proceso de plenaria, que también sería la próxima semana, y pues claramente están todos cordialmente invitados nuevamente para hacer dicho acompañamiento. Secretario, señor alcalde, secretario Javier Esteban, agradecerles a ustedes por el espacio del día de hoy, por la disposición en estas socializaciones importantes para nuestro municipio y para nuestro Consejo Municipal. Quedamos entonces muy atentos a esos compromisos y en darle trámite a estos dos proyectos de acuerdo que ustedes han colocado a disposición de la Corporación para su estudio y análisis. Eso sería entonces, si gustan acompañarnos, continuaremos con nuestra sesión. Secretario, muchísimas gracias, señor alcalde y secretario Javier Esteban. Bien. Siguiente punto, señorita secretaria. Sexto, proposiciones y asuntos varios. ¿Hay proposiciones radicadas para el día de hoy? No hay proposiciones radicadas. En asuntos hoy. Varios, concejales. Concejal Paola y luego la concejal Esperanza Camacho. Gracias, presidente. Una pregunta, finalmente la citación al Instituto de Deportes, ¿para cuándo quedó, presidente? Gracias. ¿Día lunes? Para el lunes. Día lunes quedaría la citación, día martes quedaría la invitación a las Juntas de Acción Comunal que pidieron un espacio y ese mismo día a representantes de Consejo de Juventudes, para que por favor sigamos revisando la agenda el día lunes para las invitaciones o debates, que creo que ya estaríamos un poquito ajustados porque van a radicar dos proyectos más. Concejal.
Yo creo que me parece, ¿no?, de pronto revisar para mirar el balance del torbellino. Creo que ella ya fue invitada, ¿no? No sé si se puede volver a invitar o que, de qué forma. Sí, se podrá citar, ya fue invitada. Se podrá hacer una citación o no, creo que no hay ningún problema de hacer otra invitación siempre y cuando ella pues la acepte. Entonces no habría ningún problema. Concejal Esperanza tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. En relación a lo que su merced comentó, a las sugerencias y recomendaciones que hemos solicitado al secretario Jairito en el tema de los arriendos, que fue una de las solicitudes, que nos haga el favor y nos haga llegar al consejo para nosotros darle un buen análisis y estudio, que nos segregue bien lo que son las partes de arriendos del municipio. Gracias. Muy bien, muchas gracias, honorable concejal. ¿Alguien más desea intervenir? Yo al respecto quiero hacer una recomendación importante frente a un proceso que se viene adelantando y que pues que también está el alcalde municipal y se lo quiero reconocer públicamente. El día 22, Lady, día 22 se va a iniciar, según lo que comenta el contratista, de la remodelación del Consejo Municipal frente al tema del piso y bueno, la pintura y demás. Para ello, nosotros como Consejo Municipal y como Mesa Directiva tendremos que emitir una resolución, un acto administrativo en donde vamos a trasladarnos de locación. Muy gentilmente, la Alcaldía Municipal a través de la Gerente de Cultura nos van a disponer un espacio allá en un salón de la Casa de la Cultura en donde podemos hacer las sesiones. Pues, obviamente no va a ser la misma transmisión seguramente, ni las mismas condiciones de micrófono, pero vamos a usar esas instalaciones durante la última semana, pues porque no podríamos estar acá mientras se hace la remodelación y por términos contractuales, para términos, tiene que hacerse de esa manera. Por lo cual quiero hacer una recomendación importante. Es muy importante que ustedes puedan marcar de alguna manera, si sea con una cinta, cada una de sus curules, en este caso las mesas, y los documentos importantes que tengan, o dejarlos bajo llave, o retirar los documentos que tengan de su propiedad. Frente al tema de los computadores que estén aquí en disposición en cada uno de las curules, por favor, tenemos que hacer un acta de entrega parcial a la señorita secretaria para hacer el resguardo de esos elementos tecnológicos, pues toda vez que nos vamos a retirar de acá y tenemos que hacer pues ese proceso normal, digamos, que para que no haya ningún inconveniente. Para comentarles eso, honorables compañeros, para que revisemos entonces ese tema y tengamos la mayor comprensión de que esa semana vamos a estar sesionando fuera del Consejo Municipal y también para que quede la constancia de las personas que nos puedan ver por las fallas o los posibles inconvenientes técnicos que se puedan dar en este proceso. No siendo más, y siendo las 7:43 de la noche, damos por terminada esa sesión ordinaria programada para el día de hoy, quedando citados para el día lunes a ese debate citado a INDERTAP, Instituto Municipal de Deporte. Agradeciéndole nuevamente al señor alcalde, a los secretarios que nos acompañaron, a ustedes honorables compañeros, a nuestro equipo técnico y a las personas que nos vieron a través de las redes sociales, muy buena noche y un feliz fin de semana.